Today, in the Bicycle Diaries, we have been offered a meeting, so we have to get off our bikes. We sit down at a table to share lunch with someone who sees this meal as much more than just food. Gracias, Cholo. Me gusta que nos encontremos acá. Es el lugar donde, si me quieren encontrar, estoy acá. Cholo, el fútbol argentino y los asados tienen mucha conexión, ¿no? No es un asado, es un lugar de encuentro, es un ritual. A veces en casa utilizamos, tengo una canchita de fútbol, vengan a jugar al fútbol, pero en realidad yo creo que ni transpiramos. En realidad lo que hacemos es juntarnos para después tener una buena charla, pero sobre todo reírnos. Los chicos lo utilizan mucho, lo del Atlético de Madrid, se junta mucho en la casa de Griezmann, en la casa de Coque, en la casa de Jiménez. Y eso hace bien para el día a día que después tenemos que recorrer. ¿Qué es lo más difícil de mantenerte 12 años? ¿Cuál es el mayor desgaste? El mayor desgaste es la responsabilidad, creo yo. Yo a veces cuando terminan los partidos ya no sé si estoy contento porque ganamos o estoy contento porque nos sacamos la responsabilidad del partido que teníamos que ganar. Pero todavía mi mujer me preguntaba, ¿cuál es el momento de felicidad que tenés? Me dice, ¿cuándo es? Y la verdad que me quedé en silencio. Y le dije, cuando me voy a dormir. ¿Por qué? Porque no me habla nadie. Y te apagás, ¿no? ¿Y qué despertó el Mundial en tus jugadores? Rodrigo es otro Rodrigo, por ejemplo. Sí, Molina, ni que hablar. Molina también. Tuvo un inicio que no fue bueno y el Mundial lo mejoró. ¿Y qué te cambia un Mundial? Digo, vos lo viviste. ¿Qué te transforma? La vida. Que salir campeón del mundo te cambia la vida. Nunca más serás el mismo y eso te da una fortaleza y una seguridad para saber que lo tenés. Ahora, Cholo, bajaron los rendimientos muchos chicos que emocionalmente salieron tocados de la final. Digo, los futbolistas franceses. Antoine no. ¿Número de ranking de Antoine en el mundo hoy en día? Está Haaland, está Mbappé. Y después no sé cuántos más mejores que él puede haber hoy. Nos hace ser mejores y, bueno, ojalá que lo podamos sostener. Sos el hombre que supo descifrar el acertijo. ¿Cómo ganarle al Madrid? Le ganaste dos veces. Me imagino lo que te comes la cabeza preparando un partido como ese por la cantidad de recursos que tenés que anular. Sí, más todo lo extra que hay que tener en cuenta, que no se ve, pero está. ¿Qué es eso extra? Para los entendidos lo entienden. Primero tiene un entrenador extraordinario, gestiona muy bien al grupo, tiene un presidente muy fuerte, que es Florentino, que maneja y gestiona un club que es el mejor del mundo. Yo lo admiro por cómo genera seguir exigiendo a los futbolistas que están en el Madrid competir. Se barramos. Se va Ronaldo. Se va Benzema. Se va Casilla. Y el club sigue. ¿Por qué? Porque lo gestionan y lo manejan de una manera ejemplar. No podemos decir que lo anulaste, pero no fue el Bellingham que se vio en otros partidos contra el Atleti. ¿Cómo se le detiene? Tuvimos suerte. ¿Sí? Es un jugador extraordinario. Tiene algo que es muy difícil de detectar, que es la llegada de segunda línea de un mediocampista que es delantero. Para el defensor, pelota, jugador, hay una situación que perdés la visión. O si mirás la pelota, perdés el movimiento. Está en un club donde tiene todo para, obviamente, seguir mejorando. Y me gusta muchísimo. ¿Cuál es el próximo objetivo? Digo, has logrado muchísimas cosas en el Atleti. Algunos hablan del Ferguson de Atleti. Ferguson estuvo 26 años. Imposible. ¿Imposible? Yo creo que sí, imposible, seguro. El próximo paso no lo veo lejano, lo veo cercano. Y lo que me ilusiona son los chicos nuevos. Los Barrios, la llegada del chico Arthur, los Lino, los Riquelme, los Rodrigo, que está tomando presencia en el equipo. Lo que le puede quedar a Griezmann y a Coque para acompañarme en este proceso. Lo que le queda a Oblak. Obviamente uno se va imaginando quiénes son los que van a sostener esto que uno quiere proponer. Tenés que tener sostén dentro del vestuario para que te acompañen, porque si no es imposible. Pero 26 años no. Bueno, en principio vamos a grabarlo, en principio no, pero nunca se sabe. Bueno. Llegó. Jugosa, ¿no? Jugosita. O sea, la dejás así. Me sorprendiste con eso, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Mollejita. Y no podía faltar. No podía faltar. O sea, si no, no es asado. Si no, no es asado, maestro. Buen provecho. Gracias. ¿Cómo está?
Bueno. Sí. Como está siempre. Al punto que lo querías. Como tiene que ser. Ya. Rosadita. Justo. Esta está justa. ¿Cómo está el Atleti para esta temporada? Está bien. Está bien. Está en el momento justo. Como la carne. Exactamente. This is the Bicycle Diaries. See you for the next journey.